que reunió a muchísima gente con un talento inmenso, increíble. Ellos audicionaron. ¿Cómo? ¿Cómo? Estuve yo. A todos audicionaron y lo pasaron, la verdad que fue increíble, fueron unas audiciones impresionantes. Seguramente de haber alguno que audicionó por acá. Bueno, ahí está Emiliano, que cantó el otro día. Emiliano, querido, muchas gracias. Claudito también estaba por ahí. Así que fue realmente impresionante lo que pasó. Y hoy vamos a tener a tres personas que quedaron seleccionadas. Porque yo les cuento que como tuve que pasar por cerrar la fecha, yo iba a hacer una sexta función, que no pude hacer porque el teatro no tiene fecha. Entonces me quedó una persona que ya habíamos seleccionada para la sexta función, que va a cantar hoy con nosotros. Así que voy a llamar a Julio Irigoyen. ¿Cuál es tu profesión, Julio? Contales a la gente. Yo soy comerciante, vendo repuestos de autos. Vende repuestos de autos. Ahora cuando cante, ustedes me van a decir que no puede ser que tiene que mientras vende los repuestos les canta a la gente, porque no puede ser. Bueno, vamos, vamos, maestro. ¿Estás contento? ¿Estás bien? ¿Sí? Feliz, empieces a quitarte la camisa, no vas a convencerme como siempre. Se ha roto el espejo de tu vida. Te espera un tiempo gris de mala suerte. Yo fui esa pared que utilizabas, sí, para apoyar la piel de vez en cuando, para jugar al hombre, para calmar tu fiebre, para sentirte un dios omnipotente. Fui tu esclava encadenada a una cama, un autómata sin sueños y sin alma, pero esto se acaba. Fuera, hoy mi fe ¡Gracias!
puede ser.